Que actualmente el Ecuador aún no está preparado y que nosotros como maestros podemos formar parte del cambio de esto. Mi trayectoria dentro del ámbito de educación me ha permitido manejar casos como niños no videntes, niños con déficit de atención, con TDAH, niños que tienen discapacidad intelectual. Y a esto le sumamos la dislexia. O sea, son casos muy diferentes que yo creo que el profesor tiene que ser el ente principal y tiene que estar enrolado en una educación de calidad y calidez.